Este viernes se celebra el Día Internacional de la Juventud, pero en Tenerife desde hoy ya se han programado actividades para que los jóvenes de la isla muestren sus inquietudes. En la laguna están pintando, Yurena Goya, un mural con graffiti. Buenos días. Buenos días, Estivaliz, buenos días, Canarias. Sí, estamos en el exterior del Centro Atlántico de la Juventud, aquí en La Laguna, en una jornada dedicada al arte urbano, con grafitis y también con la elaboración de un mural colaborativo. Es una iniciativa, como dices, para celebrar ese Día Internacional de la Juventud. Nos acompaña esta mañana la directora general de Juventud, Laura Fuentes. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, un día importante, decíamos, se celebra mañana, pero ya desde hoy han comenzado con los actos, ¿no? Pues sí, queríamos tener unas jornadas donde pusiéramos en valor un poco la creatividad y el talento juvenil. Hicimos un certamen que se llama Juventud y Cultura hace unos meses, y hoy pues varias de las premiadas hacen en este Centro Atlántico pues su premio realidad, ¿no? Lo ponen en un muro, y además pues tenemos un taller de graffiti donde otras jóvenes que han venido desde muy temprano de la mañana, además sorprendentemente, pues aprenderán un poquito, harán bocetos y además podrán hacer un mural colaborativo por el Día Internacional de la Juventud. Nos parecía una buena manera de conmemorar el día pues en este contexto, ¿no?, veraniego, y mañana tendremos además un concierto, así que les invito a venirse mañana por la tarde, sobre las 5 o las 6 de la tarde, y pasar por aquí. Además, la música estará a cargo también de un grupo, de una joven, y creo que es una buena manera de apostar por ellos y por ellas, ¿no? Jornadas dedicadas a la juventud, ¿hay alternativas de ocio y de formación? Ahora en verano tienen más tiempo libre. ¿Hay alternativas o queda trabajo por hacer? Creo que hay bastantes alternativas, pero es verdad que siempre queda trabajo por hacer. Creo que necesitamos, desde todos los municipios, desde todas las islas, ofrecer más a la juventud, ponérselo también un poquito más fácil, porque estamos en un contexto bastante complicado para ellos y ellas, y en ese sentido la Dirección General de Juventud colabora con muchísimos municipios para que tengan una programación y actividades lo más variadas posibles, que lleguen a jóvenes de todas las edades, además no solo a un tipo concreto de joven, y que además sea durante todo el año y no solo en verano, que necesitamos que hayan actividades de ocio, pero también actividades formativas y actividades que les enseñen valores y que les apuesten, que apuesten por su arte. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues vamos a conocer a una de las artistas, en este caso es Elia, la interrumpimos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en este caso? Bueno, yo soy Elia Esteves, junto con mi compañero Goel formamos parte de la asociación Traslab, y estamos aquí para crear un taller de graffiti donde hemos decidido coger el icono del Año de la Juventud para crear un marco donde los jóvenes que vengan al taller de graffiti pues podamos con ellos trabajar diseños, iconos, símbolos, y a través del color les demos forma para crear un mural con el que se sientan identificados. ¿El arte urbano, creen ustedes que tienen espacio suficiente en las islas o necesitan más espacio? La verdad es que es un mercado que está muy cerrado todavía. Necesitamos pues más apoyo, tanto no solo de las instituciones, que también públicas, sino también de instituciones privadas, que nos den pues más apoyo, sobre todo a los jóvenes emergentes, que estamos intentando abrir un campo, o sea, abrir el campo. Perfecto, muchas gracias. Te dejamos que continúes con ese trabajo y que lo pasen muy bien en este día dedicado a los jóvenes. Gracias. Bueno, pues ya lo ven, para todos los jóvenes que nos están viendo hoy y mañana, tienen aquí en este Centro Atlántico de la Juventud en La Laguna una oportunidad para disfrutar de arte urbano, de música y otras muchas actividades para celebrar ese Día Internacional de la Juventud. Pues gracias, Yurena. Buenos días. Buenos días.